pero cuando se desata puede traer consecuencias devastadoras. La depresión es la enfermedad del siglo XXI. Es la causante de la muerte de más de 1 millón de personas al año. Es una enfermedad que muchos hermanos y pastores catalogan como una simple falta de fe, pero yo creo que no. Esta es una enfermedad que por desórdenes químicos en el cerebro causa infelicidad, sentimiento de soledad, culpa, pérdida de ánimo y baja autoestima. La depresión tiene muchos aspectos que quizás no tengas, pero puede que te encuentres a un hermano, a un miembro de tu iglesia, a tu vecino, a un compañero de trabajo o simplemente a algún conocido. Y sería útil y necesario saber cómo reconocer los síntomas de esta enfermedad y cómo atacarlo con la ayuda de nuestro Dios. Te invito a orar para tener la dirección divina en el estudio de la Biblia. Señor que estás en los cielos, queremos pedir de tu Santo Espíritu para estudiar tu palabra. Ayúdanos a poder ser personas felices, personas que... Quédate con nosotros y acompáñanos hoy y siempre. En Jesús te lo pedimos. Amén. Uno de los primeros síntomas que puede presentar una persona que está en depresión es la pérdida de ánimo. En esta vida hay ocasiones...